Alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut, para el mundo. Qué hermoso es despertar y ver un nuevo día. Gracias a Dios por esta bendición, para vivir en sus bondades y su gran amor. ¿Por qué no agradecemos a Dios por la familia, los amigos, por las fuerzas para triunfar y vencer los problemas? Bienvenidos a la devoción matutina para jóvenes, que hoy 5 de noviembre nos trae la historia de Santiago Knox Polk. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 16, y nos dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Ya es tiempo de que bauticemos al bebé, sugirió Jane Polk desde su mecedora junto al fuego, mientras amamantaba a su primogénito. No puedo decir que me gusta la idea de que sea el pastor Wallace que lo bautice, respondió Sam Polk, mientras se apoyaba sobre la repisa de la chimenea mirando el fuego. Oh, Sam, suspiró su esposa, es un buen predicador. Lo que no necesito es que me diga lo que debo hacer con relación a la política. Mientras sea él el pastor, no encontrarás mi nombre en los registros de la iglesia. ¿No podrías dejar a un lado tu problema con el pastor Wallace, aunque solo sea para bautizar a tu hijo? Por favor, Sam. Si es que lo quieres, adelante, no te lo impediré. Gracias, Sam. Hagamos planes para este domingo. Al siguiente domingo, Samuel Polk llevó a su esposa Jenny y al pequeño Santiago a la casa de reuniones de los presbiterianos, que quedaba a unos 9 kilómetros de la distancia de Providencia, Carolina del Norte. «Hemos traído al bebé para que lo bautice», saludó la señora Polk al pastor Wallace. «¿Qué en cuanto a usted, señor Polk? ¿Está listo para unirse a la iglesia?», le preguntó el ministro. «No veo que tenga que ver con lo que estamos pidiendo. Olvídese de mí y prosiga con el rito». «No, me niego a bautizar a su hijo a menos que usted profese su fe y obedezca la voluntad de Dios». «Entonces olvídelo, tendrá que quedarse sin bautismo», respondió Sam. «Vámonos, Jen, volvamos a casa». Santiago Knox Polk, el 11º presidente de los Estados Unidos, no se bautizó sino hasta después de los 54 años de edad. Para entonces, comprendía bien las enseñanzas de la Biblia y tomó la decisión por sí mismo. A decir verdad, en ninguna parte de la Biblia se encuentra la menor insinuación sobre el bautismo infantil. Fue una práctica que adoptó la iglesia cristiana cientos de años después que se escribiera la Biblia. Esta enseña más bien que debes tener suficiente edad para comprender y aceptar a Jesucristo por ti mismo como tu Señor y Redentor. Si tomaste esa decisión, es bueno que converses con tus padres y con tu pastor acerca del bautismo. Queridos jóvenes y señoritas, no hay nada mejor que entregar nuestras vidas a Cristo, pero es mejor comprender el plan de salvación que Cristo tiene para nuestras vidas. El bautismo es algo completamente serio. Piénsalo, conversa con tus padres, conversa con tu pastor y toma la mejor decisión de tu vida. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!